el sentimiento ese de haberme encontrado con lo que uno tanto le debe, que es Pumas. Gente, directiva, jugadores, entonces, sí, el sentimiento siempre mío es de agradecimiento y de quererlos mucho. Es algo que va a suceder toda mi vida. Y después queríamos ganar el partido. Hoy me debo a Necaxa y me pongo muy... Cuando empatamos, los sentimientos y el análisis es un poco amargo, porque queríamos ganar el partido, necesitábamos ganar el partido, no lo pudimos hacer. Estuvimos cerca los dos equipos, creo, pero no se destrabó el 0-0. En cuanto a Malagón, no lo llevé ni a la banca. La directiva me dijo de que está terminando la negociación con América, entonces optamos por no arriesgar al jugador, porque me dijo el presidente que él está llevando a cabo la negociación y que está avanzando. No fuimos tan claro como fuimos con América. Creo que tuvimos mejor juego y mejor volumen de juego, con mejor llegada más clara el partido pasado. Este partido quizás seguimos defendiendo bien, seguimos teniendo el cero en nuestro arco, que es importante. Estamos de visita contra un equipo grande que tenía que salir a ganar el partido. Lo contrarrestamos bien esa parte. No hemos retrocedido, entonces eso es bueno, pero tenemos que mejorar en la parte ofensiva, porque esto es por goles, se gana por goles, y al final eso es lo que nos va a hacer fuertes y llegar al objetivo, que es meternos a la liguilla sí o sí. Mira, nosotros estamos, me siento muy bien con el plantel, porque es un plantel que rápidamente la idea la está llevando a cabo, ¿sí? Jugamos tres partidos, no hemos retrocedido, quizás en comparación a este de Pumas con el de América evolucionamos poco, pero lo bueno es que no hemos retrocedido. Entonces, yo me siento muy cómodo, son jóvenes, es un plantel sumamente dócil, que bueno, hoy tuvimos inesperadamente en el hotel, antes de salir, tres bajas, con fiebre, los tres jugadores y problemas intestinales, así que no pudimos traerlos a la banca, y dos lesionados. Pero el plantel es rico, el plantel tiene hambre de ir para adelante, de hacer las cosas bien, entonces uno trabaja muy a gusto, porque te vuelvo a decir, son gente jóvenes que la idea que uno inculca, que es la parte fuerte de la pregunta que me hiciste, esto de que todos se sacrifiquen a la hora de no tenerla, el valor, creo que ese es nuestro punto fuerte, que defensivamente arriesgamos, jugamos con metros en la portería, y que hemos defendido siempre bien. Mejoramos mucho en la pelota parada defensiva, que era un problema que el equipo tenía un poquito, que el año pasado sufrió muchos goles en contra. Lo hemos mejorado, entonces esos son los puntos fuertes, de que la idea en cuanto a que nos tenemos que sacrificar todos cuando no la tenemos, son conscientes. Y después creo que lo que tenemos que mejorar, o nuestros puntos débiles, es jugar mejor, tener mejor forma de llevar la pelota al área, porque nosotros tenemos buenos definidores, buenos rematadores. Entonces, en este partido no fuimos claros. El rival te contrarresta bien por momentos y el primer tiempo fue chato, no llegamos. El segundo tiempo tuvimos un poco más de soltura y nos arrimamos más al arco de Pumas, pero tenemos que mejorar esa parte, la de las formas de jugar, donde todo el mundo tiene que participar del juego para llegar mejor. No, yo estoy muy satisfecho de que nos hayan tenido en cuenta. Los rivales que enfrentamos son de jerarquía, todos rivales que van a luchar como nosotros por meternos en la liguilla, entonces me viene muy bien. Cuando mejor sea la competencia, mejor es el crecimiento, mejor es el análisis, así que yo estoy muy, muy contento de poder participar en esto, más allá de que vamos a cumplir 10 días que estamos acá entre Toluca y el DF, y México, Ciudad de México, nos viene muy bien, fue una muy buena pretemporada y una muy buena puesta a punto. El presidente me dijo que una vez terminada la negociación y cerrada de Malagón, sí vamos a buscar un portero nacional, no extranjero, como primer medida. Los chicos que vienen de básica son muy chicos, tienen 17 años, buenos arqueros. Hoy fue a la banca Emiliano, pero sí vamos, la directiva va a hacer el esfuerzo de traer a alguien nacional, pero una vez que esté terminada la negociación de América.